Nos encontramos en el Teatro Municipal de la Ciudad de San Lorenzo, donde nuestros buenos amigos de la UNIVE están hoy realizando este acto sumamente importante, donde los chicos que están arrancando su carrera universitaria van a realizar el acto de compromiso de ciudadanía universitaria. Vamos a conversar con la doctora Sani Romero de Velázquez, ella es presidenta del rectorado de la UNIVE, para entrar en detalles también. Doctora, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Muy buenas noches, realmente hoy es un día muy especial. La UNIVE desde hace 28 años con un acto que nace en primera instancia en el Instituto de Formación Docente Iberoamericano y posteriormente en la universidad, genera este espacio dándole a un acto comprometido en el cual los estudiantes que ingresan a las diferentes carreras de nuestra universidad en el periodo, en este caso 2022, asuman su compromiso como ciudadanos universitarios. Ser universitario es un privilegio en nuestro país, entendiendo de que de un porcentaje importante de chicos que culminan el nivel medio, son muy pocos los que acceden a la educación superior. Por lo tanto, esa persona que accede, como es el caso de estos estudiantes, tienen la obligación de aprender, de estudiar y posteriormente de ejercer una profesión para lograr esa transformación que permita que todos los niños y todos los jóvenes paraguayos puedan recibir no solamente una educación de calidad, sino una sociedad en mejores condiciones. Entonces, ese compromiso es en la búsqueda de la verdad permanente, en la búsqueda de la construcción de un conocimiento innovador y transformador, y por sobre todas las cosas, en la búsqueda de un desarrollo humano sostenible y sustentable. Son tres elementos que subyacen en el decálogo del alumno ingresante a la Universidad Iberoamericana, y que tiene como objetivo fundamental lograr que ellos se comprometan consigo mismo, con su familia y con la patria. Y a partir de allí, lograr que dentro de 5 años, cuando ellos se reciban, ojalá puedan decir, y mirando de frente a las personas que le ayudaron a llegar a esta meta, a este proyecto de vida que hoy inicia, misión cumplida. Ese es el objetivo, es un objetivo motivador, es un objetivo que tiene como fin último lograr ese compromiso que debe tener cada persona consigo mismo para tratar de transformarse así y transformar a la sociedad. Ahora, hablando de los chicos, ya que bueno, hoy en esta linda tradición de la UNIVE, que es justamente este compromiso que lo realizan ellos frente a sus padres, frente a sus familiares también, ¿cuántos chicos aproximadamente van a encarar un nuevo rumbo en lo estudiantil y cuáles son las carreras que por ahí más se eligen? Sí. En realidad que entre las dos sedes, sede de Asunción y sede de San Lorenzo, hoy desarrollamos en sede de San Lorenzo y mañana en sede de Asunción. Son más de 800 alumnos en total los que van a estar participando de este acto. En total digo, porque en cada una hay un promedio de 400 personas, ¿verdad? Algunos están presentes, otros por los motivos de salud no, ¿verdad? Lo más importante es de que todas las carreras que están legalmente habilitadas, como las carreras de Derecho, Notariado, Enfermería, Kinesiología, Nutrición, en el caso de San Lorenzo, Administración de Empresa, Contaduría Pública, Comercio Internacional, son las carreras que mañana se sumarán otras como análisis de sistemas, psicopedagogía, psicología, ciencia de la educación, los profesorados, los que van a participar de este acto, ¿verdad? O sea que realmente apuntamos a las diferentes áreas del conocimiento y aportar a la sociedad no solamente personas que sepan hacer bien en el área técnica, en el área de su conocimiento, sino como seres humanos, que es lo más importante, que tiene que ver con los valores éticos y morales que hacen a una persona y que marcan la diferencia entre un buen profesional y otro. Doctora, muchísimas gracias y bueno, que sea con éxito este evento. Muchísimas gracias y mucho éxito para ustedes también. Muchas gracias. Venus Media, siempre con vos.